Muy buenas noches, país. En vivo, desde la queridísima provincia de Mendoza, haciendo este programa nutritivo para el alma. Arranca un viaje más en el caballo alado del 13. Arranca, soñando por cantar. ¡Dale! Se ve afuera con la pantalla gigante de LED, lleno, lleno, colmado de gente aquí en Maipú, provincia de Mendoza. Estamos flotando en el aire. Es tremendo lo que estamos viviendo acá. Muchas gracias. Mira lo que es el helicóptero, mira lo que es esa imagen. Así está viendo la gente afuera con la pantalla. ¡Qué bueno! Estamos felices de estar en esta provincia, de esta queridísima y orgullosísima provincia argentina, una de las provincias más pujantes de todo el país. Estamos felices del recibimiento, felices de hacer este programa. El amor que recibimos cada vez que pisamos una provincia nos desborda por completo y nos hace flotar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mendoza. Arranca soñando por cantar. ¡Dale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los carteles! ¡Ay, la gente! Lo que va a ser la salida de este jurado. Por favor, todavía tenemos al Paz Martínez cantando en nuestros oídos. ¡Qué noche la de anoche! Por favor, el Paz Martínez, que fue el dueño de la noche, fue tremendo, tremendo. Vamos a presentar al jurado del día de hoy. Esto es sorpresa y un lujo para nosotros. Es un honor presentar a esta hermosa, bella y por sobre todas las cosas, tremenda artista de nuestra República Argentina y del mundo, Lucía Galán. Lucía Galán, de los queridísimos y amados Pimpinela, se suma esta noche en lugar de nuestra queridísima Patricia Sosa, que le mandamos un beso a la negra Sosa, en este jurado. Y si está Lucía, pero claro, pone las masitas que estamos todos. El galán de los escenarios. Qué manera de escribir letras. Señoras y señores, con ustedes, la otra mitad, Joaquín Galán. Señores, sí, son los Pimpinelas, son los verdaderos. Sí, se ríe Majo como diciendo, los Pimpinelas en el jurado, en esta noche, en reemplazo, Joaquín, de nuestro querido Ángel del 13, Alejandro Lerner. Y ahora sí, el sensei, el medium, el hombre de la oreja visor, Oscar Mediavilla. Sonrisa clavada eterna y la voz de la Argentina, Valeria Ley. Y ahora sí, están los cuatro Rolling Stones en el medio del escenario. A la máquina que arranca. Sigue caminando el camino y esto no me lo quiero perder. La pasarela del amor. Todas las cámaras, todos los chicos con sus cámaras de fotos ahí en la punta del escenario para retratar a los ídolos de la canción. Se saludan, la gente saluda, se devuelve y esto arranca, esto arranca, ¡dale! Participante número uno es de Guaymallén, Mendoza.
tiene 21 años, es maestra jardinera. Su nombre, Magalí Romero. Muy buenas noches, Mendoza. Wow. Me tocó abrir. Hay que abrir hoy, increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Wow. No, 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 ahora que hay luz de sala. Muy buenas noches, muy buenas noches, jurado. Increíble, increíble, estoy muy feliz de estar acá, la verdad que estar acá al lado tuyo por fin llegó. La verdad que, no sé, emocionante, es muy emocionante estar acá. Fue un casting de mucha gente. Todo el mundo se debe preguntar por qué nos emocionamos tanto llegar acá. Mariano, es un casting de tantas horas, tanta espera, tantos nervios, tanta gente mendocina. Y llegar acá, la verdad que, wow. Hasta acá ya estaríamos. Ahora, ¿sabes qué viene? Ahora viene el champagne, ¿eh? Tomamos una copita y disfrutamos, ¿ok? Disfrutamos. Te tocó abrir a esta maestra jardinera. ¿Le cantás a los nenes? Le cantamos a los nenes siempre, ¿sí? A mi solcito. Un saludo para todos. ¿Te puedo decir algo? Sí, cortito, mi amor. Quiero dedicar este tema a una fundación que pertenezco yo. Ayúdame a Ayudar, se llama Ayudamos a los Chicos del Borbollón. Así que para todos aquellos que la estén pasando bien, que nunca se rindan, que sigamos adelante. Vamos. Muy bien. La maestra jardinera va a abrir esta noche en Mendoza, esta tremenda noche en Mendoza. Más de 7.000 personas debe haber acá fácil. Tremendo. Está que explota. Hay que abrir la noche. Hay que me mira Joaquín y me dice. Y Joaquín Galán, que tiene pisado los escenarios de todo el mundo. Me mira y me dice. Como diciendo, hay un power de los difíciles. Pero bueno, de eso se trata. Manéjelo. Llegaremos a tiempo de Rosana. Es la canción para abrir esta noche. Esta hermosa y mágica noche de dos noches inolvidables aquí en Mendoza. Esto arranca. ¡Canta Magalí Romero! Muy concentrada. ¡Canta Magalí Romero! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Si te roban el mapa del país de los sueños, siempre queda un camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden. Imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, llegaremos a tiempo. Llegaremos a No saben lo que es la pata del escenario. Hay un ejército de personas. Hacer este programa en el interior es muy complicado. Y hay mucho nervio en el día del debut. Es todos los jueves un debut. Muchas gracias a toda la producción. Nos trataron increíble, gracias. Y estaban ahí y los chicos lo vibran, ¿viste? Y hay que cantarse y después salir y abrir y hacer como lo hiciste. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias.
Sí, Lucía. Buenas noches, Mendoza. Es un placer estar esta noche con todos ustedes, un orgullo que hayan pensado en nosotros para invitarnos. Ah, muchas gracias. A estas noches tan mágicas donde uno pone tanto corazón. Magalí, ya de por sí cuando uno trabaja con chicos, pone mucha parte de uno en ese trabajo. Y eso después se traduce en la vida, se nota en la vida. Cantar una canción de Rosana, a veces uno se condiciona porque son intérpretes tan personales, con voces tan particulares, que uno tiende a imitar o a cantar como ellas. Lo hiciste con tu fuerza, lo hiciste con tu amor, lo hiciste con tu personalidad y lo hiciste maravillosamente bien, así que es fantástico. Lucía Galán la manda de cabeza a la final, la maestra jardinera que abrió esta noche muy potente aquí en Maipú, Mendoza. Muchas gracias, amor. Mendoza, gracias. Felicitaciones. De cabeza a la final, la primera que abrió la noche. Aquí estamos esperando que salgan las gaviotas. Muchas gracias a las gaviotas mendocinas. Son todas extra large. Muy bien. Estamos en vivo, estamos en la pantalla. Me encanta ese cuello de plano cuando salen. Qué linda. Hay que abrir, ¿eh? Hay que abrir. Yo le digo una cosa en sus casas. Voy a ver si puedo estar a la altura de las consecuencias de poder llevárselo a su mesa. Esto está más o menos así. Un, dos, tres, ¡dale! Así está más o menos esta noche. Participante número 2. Uy, esto está intenso. Es de Maipú, Mendoza, aquí local. Tiene 38 años. 38 años y ya es abuelo. Wow. Canta en pubs y en fiestas. Su nombre, Martín Mercado. Hola, Martín. Bien, bien, bien. Buenas noches. Buenas noches, Mendoza. 38 años. Sí. Sí. ¿Ya sos abuelo? Ya soy abuelo. ¿Está acá tu nieta? ¿Está tu familia? Sí, no sé por dónde está. A ver. Allá. Allá está. Allá. Mira. Está la nieta. ¿Y esa es tu hija? Sí. Mira, qué bien. Es una de ellas. Tengo 5 hijos. ¿Cinco hijos? 38. Sí. Bien, bien. Sí, yo los quiero como si fueran míos. Muy bien. Cantante de pubs y en fiestas, una sonrisa en los ojos que le salen fuego de los ojos. Está chispeante, chispeante. Le digo una cosa. Canta en pubs y en fiestas. Siempre fiestas grandes, fiestas de casamiento, fiestas con los chicos. Todo tipo de fiestas. Divorcios gratis. ¿Y los pubs también? Sí, los pubs también. ¿En los pubs también? Sí, sí, vamos. Muy bien, muy bien. Hoy, todo esto para vos. Gracias. ¿Eh? Disfrútelo. Y lúzcase, ¿está ok? Se persigna, mira el cielo y la sonrisa que no se le borra de la cara. Alguna noche es un pavo, alguna noche una fiestita. Hoy, 7.000 personas ovacionándolo y un jurado que te la polio dire para calificar. Mejor no puede estar. La transmutación se hizo posible. Va a cantar aquí, cuenta conmigo. De Chico Navarro canta Martín Mercado y canta el país. ¡Música! ¡Dale! Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si por ejemplo se te ocurre enamorarte, aquí me tienes. Cosas que nunca te dijeron hasta ahora, si eres consciente de la gente que te adora, de ser mejor una canción de amor. Y si resulta que no
dejarme. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. ¡De pie! ¡Estadio Arena de pie! ¡Wow! ¡Qué performance! Y atrás el gaucho Bertón y Marín, que se bailaron un adagio prendido fuego, ¿no? Lo que se veía en la pantalla. ¡Qué buen show diste! ¡Te felicito! Muchas gracias. Sí, Joaquín. Bueno, buenas noches, Mendoza. Argentina, buenas noches. Soñando por cantar. Martín, bueno, primero qué emoción realmente estar al lado de amigos de toda la vida, qué emoción. Qué bueno. Compartir espacios que compartimos con Patricia, con Alejandro, con gente tan talentosa. Y hablando de talento. Martín, ¿podés venir a sentarte acá donde estoy yo? Y yo me voy para ahí. ¡Qué buen elogio! Y yo me voy para ahí, ¿qué te puedo decir? Sos increíble. Sos increíble, realmente tenés la planta, bueno, ya lo viste en la gente no miente, la gente, el pueblo sabe y siente. Sos único. Martín, quiero decirte algo. Nosotros nos pasamos muchos días explicándole. Vox Populi Vox Day. El hombre local y lo está haciendo pesar. La rompió. Tiene otro pedacito ahí para hacer un. Gitazo que mate. Mate, maestro, tírelo. Chiquito. Chiquito. Me dedico a cantar un poco la música, folclore mexicano. Sí. Sí. ¿Me acompañan? Vamos. Yo no sé cómo decirle, cómo pagarles y agradecerle lo que me siguen queriendo. Y ya lo saben de memoria mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. Se me mata la risa de Joaquín y de Valeria, me mata, me mata, me mata. Se ríe como diciendo, pará, ¿dónde estaba este chabón? Martín, quiero decirte esto, mira, siempre nosotros a los artistas que se presentan en este fabuloso escenario les decimos un montón de tips que nos parecen importantes y creo que vos tenés todos esos, es decir, mirás bien, enfocás a la gente, sabés dónde ir, tenés una voz privilegiada, manejás muy bien el falsete, como te dijo recién mi compañerito Joaquín, realmente amigo. Da mucho placer estar en este programa y da mucho placer escuchar artistas como vos. Tiene un poco de cara de mexicano, ¿eh? Pues cántate otra. Pues cántate una bien conocida. Un si Adelita se fuera con otra. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me copé, me copé. No, sería bueno que no la de Adelita, que cantara otra o cosa que... Pero a mí me gusta Adelita. Ya no viniera otra. Tirate una mexicana, pero bien conocida, esas que revientan todo. Algo cortito, seguidito, ¿puede ser? Sí. Adelita, sí. Me gustan las altas y la chaparrita, la flaca, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encanta la chata de caras bonitas. Me gustan las suegras que no sean celosas. Me encanta la chata poco refalosa. Que tenga mamá, sí, mi buena señora. Que tenga su hermana, retecaladora. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios, caras de baboso. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero, revacilador. Gracias. ¡Wow! Martín Mercado, recuerden este nombre. Lo que va a ser la final nacional. Papá,
Si así abrimos esta noche, la cara de Joaquín Galán, mientras vos cantabas, la flaca, la corta, la chaca, la chaca. Hacía... Tiene un pulmotor, es como un... Es impresionante la capacidad que tenés de aire. Tremendo, aparte de la afinación y de todo. Impresionante, realmente, Martín. ¡Martín Mercado, de cabeza a la final! Segundo participante, ¡qué sorpresa! ¡Qué noche tenemos hoy! Prepárense para una noche muy intensa, ¿eh? Están todos los ángeles acá. Algo está pasando, estamos flotando, ¿eh? Prepárense para una noche muy intensa. ¿Dónde estamos? En la pantalla del 13, en la caliente pantalla del 13. ¡En vivo! Desde Maipú, Mendoza. ¡Dale! Participante número 3. Es de La Paz, Mendoza. Tiene 23 años. Estudia para maestra jardinera. Su nombre, Romina Rivarola. ¡Ay, qué lindo! Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, Romy? ¿Todo bien? Todo bien, muy pero muy feliz. Muy agradecida de todos los que hacen parte de este maravilloso programa. Así que, muy feliz. ¿Pasaste bien un día, un buen día, un día soñado? Sí, el día que todos quisiéramos tener. Muy lindo, muy lindo. Nos han atendido, la verdad, que muy bien. Así que muy agradecido. ¿Cómo es el día de ustedes hoy, por ejemplo? ¿Vos te levantaste hoy? Estaba el plato volador ya aterrizado acá. Porque esto, cuando arman esto, es un despliegue que la verdad que es tremendo. Yo me levanté tranqui, pero bien temprano, porque la verdad que no podía dormir. Y bueno, preparando las milanesas y me quemé con el horno, no, y toda la cosa. ¿Dónde está tu marido? ¿A dónde está tu marido? No, mi marido no pudo venir. Pero, ¿y a quién le hacía las milanesas? ¿Para tu marido? ¿Para los chicos? Ah, ya está. Ahí está, sí. Tu marido. No, no está mi marido. ¿Ah, no? Porque no le dieron permiso. Se quemó haciendo las milanesas. No le dieron permiso en el trabajo. Pero hoy no tenías que hacer las milanesas vos. Y no, pero bueno, tenía que ayudar. Ya estás acá. Sí, bueno. Ya estás acá. Hoy es tu día. Hoy es tu noche. Hoy es mi día. Se planta en el medio del escenario. Al mediodía estaba haciendo las milanesas. Hoy es la figura principal de la pantalla del 13. En vivo desde Maipú va a cantar Pedro Canoero. Canta Romina Rivarola. Mira a su gente, aprieta el puño, dice vamos, canta Romina, canta el pueblo, música, dale. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente. Te lo fue llevando el río, Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad. Nos ha dado Mendoza, estábamos a full. ¡Mendoza! 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 ¿Cómo alientan a sus artistas en la provincia? No, nos han dado un nivel, nos habían dicho, yo ayer cuando hicimos el programa del Tigre, lo dije porque había tenido posibilidad de ver, un nivel superlativo en el escenario, que es lo más difícil de conseguir. A veces algunos entran acá y se van a barajas. Hoy están todos brillando
por suerte para todos los que están viendo. Valeria. No, Oscar. Antes que nada, Mendoza, es un honor para mí estar con ustedes y estar en este mágico programa. Gracias por venir. Los quiero a todos mucho. Romina, qué fantástica, la mágica, la magia de la música, ¿no? La magia de la música, la magia de encontrar talentos, la posibilidad de mejorar la vida de muchos participantes que estén aquí. Es realmente mágico y además es duro hacerlo, ¿no? Porque algunos quedan en el camino. En este caso, Romina, lo hiciste muy bien, cantaste muy bien. Yo podría decirte solamente dos detalles. Como verás, las cuatro palancas están verdes, o sea que a nadie le molestó demasiado nada. Pero para darte un consejo, quizá el tema de los matices estaría mucho mejor. Y además, arriesgarte a más. Este es un tema que viene con una garra que viene, viste, galopando 500.000 caballos. Entonces yo digo, me parece como que tendrías que haberle puesto como una impronta más power. De todas maneras lo hiciste bien, pero un pelito más nos hubiera gustado. De todas maneras, bueno, de cabeza a la final, como dice Mariano. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Ramírez Rivera! ¡De La Paz, Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para Romina Rivera! Gaviota Mendocina, estamos en vivo, llegamos a Mendoza. Estamos muy felices. Desde que llegamos al aeropuerto fue todo con una algarabía y una dedicación exclusiva. Hola, buenas noches. Nos recibieron en el hotel. Muchas gracias por el recibimiento. Fue extraordinario en las habitaciones, los regalos, las cosas, el cariño, el mimo de esta particular provincia. De esta, por lo menos para mi familia, particular provincia. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en Mendoza, en Maipú! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Estamos en Mendoza, en la ciudad del mejor vino del mundo! ¡El vino mendocino aquí! ¡Estamos en Maipú, que se ve el Tupungato desde mi ventana! El Chato me decía, ¿es el Tupungato? Yo decía, ¿es el Tupungato? ¡Sí, sí! Participante, mirá cómo se ve eso. Mirá cómo se ve, qué lindo, Fernando. Esa es la pantalla gigante que tiene la Arena Mágica afuera. Soberbio, la Arena Maipú. Soberbio lugar. Hermoso, hermoso, pegadito al hotel. Estamos como queremos. Solamente hay que hacer lo que sabemos hacer. A cantar. Participante número 4. El de San Martín Mendoza, tiene 29 años. Su nombre, Aníbal Maturano. ¿Cómo le va, Susana? Yo le digo una cosa, ya por la guitarra ya te intimida de lo buena que está. ¿Hace shows? Sí, señor. ¿Ahí en San Martín o le patea por toda la provincia? No, en realidad soy nacido en San Martín. Ahora estoy en San Rafael, pero estuve 18 años radicado en Tierra del Fuego. Llegado hace poquito del sur, así que... Ah, muy bien, muy bien. ¿Y ahí ya lo tienen como el cantante de la zona? Y sí, bastante conocido, andamos bastante seguido por ahí. Muy bien, entonces para Tierra del Fuego, de punta a punta, de Mendoza, Tierra del Fuego, cantan. ¡Qué buen tema nos vamos a cantar! Yo lo voy a cantar. ¡Los Locos de Buenos Aires! Haceme segunda, Marianita. Y Alejandro del Prado es... ¡Los Locos de Buenos Aires! Perdón. ¡Canta! Ponele una ficha. ¡Canta! Este temazo, Los Locos de Buenos Aires, canta Aníbal Maturano. La verdad que cuando llegamos a las provincias, son Los Locos de Buenos Aires, porque se vive con una tranquilidad acá que es nada que ver. Acá está la magia, ¿eh? ¡Los Locos de Buenos Aires! ¡Canta Aníbal Maturano y canta el país! ¡Música! ¡Dale! Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro se la sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40,
otro no, ya está de vuelta, otro ciego amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza y con su arte, andan sueltos por la vida con su fe y sus fantasías. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretenden. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza y con su arte, andan sueltos por la vida con su fe y sus fantasías. Cuidado con esa gente, no se sabe qué. Felicitaciones, aparte un violero espectacular. Valeria, buenas noches, ¿vale? Buenas noches, María. Buenas noches, Mike. Pobre Valeria. Buenas noches. Valeria está con una difonía muy, muy, muy potente. Si estoy con la difonía, perdón, voy a tratar de hablar lo mejor que pueda. Muy generosa por salir al aire. Muchas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Marian, después te voy a decir algo, ahora voy a... Dale. Voy a evaluar a Aníbal. Aníbal, ¿qué pasa hoy? Son todos buenos. Hoy la vara está muy arriba en Mendoza, ¿eh? Vamos, Mendoza. Impresionante. Mira, Aníbal, me encantó. Muy bien, Mendoza. Me gustó mucho, Aníbal. Le pusiste lo que hay que poner en una canción de este tipo. Le pusiste entusiasmo, le pusiste presencia vocal, le pusiste volumen y le pusiste sentimiento. Para mí fue una interpretación muy buena y te felicito de todo corazón. Muchísimas Derecho gracias. A la final. Muchísimas gracias. Mi respeto para ustedes. Muchas gracias. Sí. Acotar dos cositas. Sí, Lucía. Por supuesto, coincido totalmente con Valeria y con todos acá. Dos cositas importantes. Sí. Cuando a veces hacemos el vibrato demasiado amplio, corremos el riesgo de calar las notas dentro del mismo vibrato. ¿Entendés lo que? Cuando uno hace... ese... A ver, Mariano, practica. No, te juro que yo no, porque... lo escucho, perdón por mi carácter. No, es verdad, porque uno hace, puedes hacer o por hacer entonces corres menos riesgo de calar en el vibrato ese. Y después las pasaditas también hay cuidado, pero después lo demás, fantástico, son dos tonterías que no, quería aportar. Muchas gracias. No son ninguna tonterías porque los chicos hacen al pie juntillas lo que ustedes dicen en los programas, así que los chicos lo agradecen. Se meten en la final, Aníbal el Maturano. ¡Qué artista! Felicitaciones. Adentro, muy bien. Anita y Susana. Hoy son Moria, ¿no, Susana? Muy bien. Participante número 5 es de Guaymallén, departamento de Mendoza. Departamento de Guaymallén de Mendoza, tiene 42 años, es profesora de guitarra. Su nombre, Alejandra Herrera. ¡Wow! ¡Qué linda que estás, Alejandra! Por favor. ¡Qué luquero! Y los ojos, Fernando, mirá los ojos. ¡Espectacular! ¿Por qué poner la edad? Te lo tengo que preguntar, ya dice 42 años. ¿Pero dónde tenés 42 años? Hermosa mujer. ¿Sos profesora de guitarra? Sí. De acá.
¿A chicos, alumnos o en colegio? De chicos hasta tercera edad tengo. ¿Hasta la tercera edad también enseñás guitarra? En una escuela artística. ¡Qué sí. buena onda! Muy bien, muy bien. Va a cantar... Se viene un momento... Pero sos profesora de guitarra y además también sos lírica. Sí. Sí, me recibí en la carrera de licenciatura en guitarra hace 10 años más o menos. Y también he hecho la carrera de canto. De canto. Muy bien, muy bien. Con este luqueo espectacular. ¿Estás cómoda? La altura y todo, manejalo acá. Copa el centro del escenario con esa capa alada negra tremenda. Canta aria de la reina de la noche, de la ópera, de la flauta mágica. Me encanta, dice Valeria, se agarra las manos, parece una nena. Me encanta, me encanta. Canta esta profesora de guitarra, canta la Gatúbela Mendocina, canta Alejandra Herrera, canta el país. ¡Música! ¡Dale! Atrás, Mendoza nos ha volado la cabeza. ¡Tremenda! ¡Tremenda lo que acaba de pasar! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, tráemela! ¡No, no, es impresionante! Por favor, te digo una cosa. ¡Cascada la copa! ¡Se cascó la copa de cristal! ¡Por favor, téngamela! Le digo, más, estaba haciendo unos ejercicios atrás. Hacías... ¿Cómo son los ejercicios para calentar la voz? Perdón. ¿Probamos? Sí. A ver. No, pero yo la estaba moviendo... Un segundo. Pero no, yo no. No, pará. Hacelo vos. Primero, lo que hacías atrás que estábamos viendo con el chato que casi no morimos. A ver. El tema no es lo que sale de la boca. La cara. Imagínate ahí atrás con el humo, todo en penumbras, una tipa con alas negras haciendo... ejercicio más, tenés uno poder, así, de los que hacías ahí atrás. Probemos con este, a ver. Sí, para la gente.
Ese aclara todo, ese fabuloso. Ese es el que me limpia todo. Ese que me pasa a Valeria y limpia todo. Después de ese tenés que ir a, no, a colutar. Ese es bárbaro, tremendo. Ese es bárbaro. Y el otro que decías que saltabas. Porque después tenés que cantar. Ese, es como la de los dibujitos la que canta ella, ¿viste? Que es. Entonces, si no calentás la garganta, yo los escuchaba a los jurados cómo la tenían por la cucaracha, la estaban escuchando con lupa. Y tanto Lucía como Valeria, esta la tienen manchada, así que la devolución, ya la sonrisa de Lucía ya me gusta. Bueno. Lucía. Bueno, es una canción dificilísima, por empezar, porque hay que tener mucho dominio de respiración, de diafragma, todas esas notas clavadas, cortadas, que suben, que bajan permanentemente. Si no tenés bien sostenido el diafragma, es imposible afinarlas y es imposible clavarlas donde la tenés que poner. Hubieron, por supuesto, algunas cositas, pero es imposible. Todos, cualquier persona las podría llegar a tener con las circunstancias, con el lugar, con el momento. El look me parece maravilloso porque para cantar creo que no solamente hay que afinar, sino que también la interpretación actoral y el look y escenográfico vale mucho. Así que bueno, creo que tenés que dejar la guitarra y empezar a ser profesora de canto inmediatamente. ¡Qué bueno, piropo! ¡Qué bueno! Te digo la verdad, estamos impactados con lo que generaba atrás, eso mismo que generaba atrás. Como le dice, salir acá, a lo mejor puede haber una cosita, pero después plasmarlo, estábamos todos encantados atrás, más la apuesta esta que fue deliciosa. ¿Tenés uno para que hagamos, nos pasamos ejercicios entre nosotros los cantantes? ¿Entre nosotros? No. ¿Cuál es tu ejercicio principal para hacer eso que dijo Lucía recién, que tenés que hacer tic, cortito? Uno de esos, los que hice recién. Primero, ¿cómo era? ¿Qué registro tenés? ¿Soprano o ligera? Soprano, lírica. Yo soy soprano ligera. No piensen mal, por favor, lo de ligera. Es un registro que es así. Hacete uno, Lucía, con tu voz. ¿Tenés la voz caliente como para hacer uno de esas vueltas que la que hiciste hoy? ¡Mamá! De tijera al ángulo la mandó. Y a Valeria no le puedo pedir porque está con la voz cascada. Pero si no, ¿sabes cómo me Pero te vas de la vaina. Otro, ¿no? Pero te está yendo de la vaina por tirar una letra. No, por favor, no. Yo le digo, ¿qué otro ejercicio más hay? Perdón, Valeria, que nos pasemos entre nosotros los cantantes. A ver. Por ejemplo. El de para hacer pizzicato. El de respirar con el papelito. ¿Cómo? El que pones el papelito en la pared. Que no se caiga el papelito, para eso que hace ella. Qué bueno eso. Todo arriba, esas notitas todas seguiditas, eso es genial porque te ejercita el diafragma para que puedas respirar y hacer en el papel sin que se caiga el papel de la pared. El Mono Bustone hace muy bien, ese siempre la tiene contra. Te digo una cosa, y tirate uno así, eso es como el final. A mí lo que me mató, y te lo digo seriamente, cuando te dejé, que iba a decir el dale, me miraste como muy relajada. Como que te faltaba algo más. Y cuando dije dale, que fue apagón, hiciste pum, pum y te paraste. ¿Es una cosa coreográfica que tenías preparada? Sí, la tenía un poquito pensada. ¿Te gusta empezar así de espalda y darte vuelta y mostrar las alas? Me gusta asustar a la gente. Hacemos el arranque de nuevo. Yo digo dale y vos te plantás para cantar. Dale. Y tiralo, Mosqui, ya que estás. Yo le mando con todo como cuando hago siempre. ¡Canta Alejandra Herrera! ¡Canta la galaxia! ¡Música! ¡Dale! Se prendió fuego. Es como que cambia de Mr. Jekyll a Mr. Hyde. No, tremendo. Hacela entera. Hacemos una partecita. Sí, Valeria. Y cuando yo la vi luqueada, creí que iba a cantar un rock. Porque sí, la vi toda por las botas. Bueno, dije, y ese viene el rock.
Y la verdad que me sorprendiste gratamente porque sos una verdadera reina. Cantando sos lo más. La reina de la noche, ahí está, mírala. Muchas gracias. Bien, Alejandra, felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Yo pienso que tendríamos que replantear cuando venimos a Mendoza de ver si seguimos trayendo las palancas o las dejamos en casa, ¿no? Una noche soberbia en la palabra, ¿eh? Es una noche absolutamente angelada. Desde que arrancamos, ¿eh? Te veíamos allá atrás, tenías un empower. ¿Y el look te lo haces vos? ¿Es toda idea tuya? Sí. ¿Lo sacás, te inspirás en alguna cosa? ¿Tiene un fundamento, toda de negro? Con bueno, sí, la Reina de la Noche es un personaje siniestro en realidad. Es una especie de personificación de la maldad. Ah, pero qué maldito que lo sospechaba. Es una maldita. ¿Sí? Es que cuando pones esa cara un poco de miedo me das también, ¿eh? Cuando haces esa no, pero cuando haces la otra, haceme la otra, haceme la mala. Es una maldita. Muy bien. Alejandra Herrera se mete de cabeza en la final con una garganta prodigiosa y un arte que la envuelve todo. Es tremenda. Alejandra Herrera. Y el ballet, muchas gracias, chicos. Están hermosos, se lo vio hermoso. Muchas gracias, ¿eh? El ballet de Hugo Moreno, mirá cómo, mirá la pincha lo que es. Muchas gracias, Hugo, por la colaboración de esta noche al ballet de Hugo Moreno. Estaban metidos en el personaje, mirá. Ahí está, ahí se estaba saliendo el personaje. Antes del participante número 6, aprovechamos este momento para tirar la placa de protección. Venga. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Impresionante, colmado el estadio Arena Maipú en todos los estadios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ese es el cuadro. Cuadro de situación, felicidad absoluta. Riesgos, el amor puro. Esto se llama Soñando por Cantar. ¡Dale! Participante número 6. El San Martín tiene 26 años. Canta en bares y en boliches. Hoy viene por todo. Su nombre, Analía Elena. ¡Wow! ¡Qué linda! ¿Cómo están hoy? Las chicas se tiran todo encima, los payets. Hermosa. A full. No. Muy bien. Estás hermosa. Inmejorable. Gracias. ¿Canta en bares? Sí. ¿Boliches acá en Maipú o por todo Mendoza? No, más que nada por el este de Mendoza, por San Mendoza. Martín, Santa Rosa. Qué lindo. Por aquellos lados. Un beso grande a Javier Silverman en San Martín. Va a cantar. Quería decir algo, sí, perdón. Mi amor. Yo no rompo copas, por las dudas les aviso. No rompo copas yo. No, vos rompes copas, pero a los hombres por la cabeza cuando bueno, te hacen algo. Vamos a ver. Muy bien, va a cantar. Acá el look sí le va con el tema. Canta. Sweet Child of Mine. De Guns N' Roses, la versión de Sheryl Crow. El tema preferido de Barita Barbero y de Pedro Alfonso. ¡Cantan! Sweet Child of Mine, cantan a Lía Elena. Me hace una guineada. ¡Cantan a Lía! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! He's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where oh,
¡Tremenda versión! Se la dedico a Pedro Alfonso, le digo una cosa. Pedro Alfonso, que es fanático, es. Mirá cómo explota todo. Digo Pedro Alfonso y explota el estadio. Se lo dedico a Pedro Alfonso, que estrena el sábado junto a Paula Chávez Concubinos. Esta es la cortina, olvídate. ¿Querés cantar la cortina de Concubinos? Punta. ¿Eh? No, no, cantá la voz. Reminds me of childhood memories. Concubinos, muy pronto. Paula Chávez, Pedro Alfonso, el éxito del verano, sí. Hacen Concubinos en la pantalla del 13. Cortala, mosquito. Contratada. Sí, Joaquín. Mariano, ¿qué nos trajiste acá de jurados o nos trajiste a ver un show a Mendoza? Ah, esto es un espectáculo, es un show. Estamos acá en primera fila de un show, ¿eh? ¡Qué impresionante! Porque qué importante es que la gente sepa, o por lo menos, claro que sí, arriba, se lo merecen. Hay un... mi familia por ahí que... allá toda la familia feliz, mira. No voy a llorar porque dije que no iba a llorar. Muy bien. Analía, mira, hay algo muy que estamos sintiendo esta noche todos, pero creo que vos lo terminás de traducir o de ratificar. Hay una gran diferencia entre un cantante o un artista. Puede haber un cantante que cante, pero el artista, además de cantar, transmite, interpreta, se va a ese mundo de la transmisión de los sueños. Vos estabas acá como podrías estar en Las Vegas o como podrías estar en cualquier parte del mundo sintiendo esa canción. Se te veía en la cara, en la felicidad con que cantabas y todos emocionados, así que felicitaciones, sos un artista. Muchas gracias. Con el mote de artista clavado en la frente se mete en la final Analía Elena, la cantante de la cortina de Concubinos. Salió de Mendoza. ¡Qué noche tenemos hoy! Lo que va a ser la final, Valeria, me dice. ¿Cómo se ve? ¿Qué hacemos? ¿No, Mariano? Perdón. Sí, Oscar. ¿Puedo tocar la palanca porque le extraño? La verdad que sí. ¿Eh? La verdad que hoy... sí, tocala, porque no. Gracias, La vara está muy alta. Sabíamos que Mendoza iba a dar resultado. Y estamos cumpliendo. Participante número 7, local de Maipú, Mendoza. ¿Cómo está la noche hoy? La gente son alaridos que escucho yo acá en la noche. Es tremendo. Tiene 50 años. Trabaja en la municipalidad, su nombre, Fernando Fredes. Wow. Hola, Maipú. ¿Cómo le va, Fernando? ¡Qué pinta, Parece un actor de cine, los carteles que tiene ahí. Mirá la facha, Fernando, Maipú está con vos. Toda la familia. Todos acá amigos. Y del municipio también debe estar la gente, claro, por ahí. Ahí está la reina. El intendente. De Maipú, está el intendente también, así que... ¿saben qué cantaba? ¿Sí? Es el. Usted canta en la fiesta de fin de año, en todos esos festejos. Sí. Los he torturado varias veces, yo sé que me conocen. Están todos muy felices por verte, que están todos como disfrutando mucho lo que les está pasando en este momento. Así que solo hacé lo que sabes hacer, rompela y disfrútalo, ¿ok? Es un momento. Como anfitrión tengo que dar el ejemplo. No, relajate, hoy sos artista, olvídate. Olvídate de la municipalidad. Hoy pensá acá, sacalo de acá, ¿eh? ¡Canta! ¡Que me van a hablar de amor! De Cristian Castro, este localísimo Fernando Fredes de Maipú. Concentración absoluta. ¡Canta Fernando Fredes! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño,
que el amor así es de enfermo, y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo, que me van a hablar de amor. Si yo nunca me he olvidado, no me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Quiero estar siempre a su lado. En toda la primera fila, la gente de la municipalidad. ¡Ovación! Muchas gracias. La verdad que es un placer estar en este momento. La verdad que no tenía idea la magnitud que era esto. Es una monstruosidad. Como se ve aquí, es atrás también. Nos han tratado espectacular. Quiero decirte que es una producción de lujo, por eso sale lo que sale. Vivirlo es una cosa y que te lo cuenten es otra. La verdad, es un placer. Para nosotros es un honor. Nosotros decimos, en la jerga de la música decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero ha mandado unos emisarios, son todos ustedes. Gracias por estar aquí en Mendoza. Me lo grabo y me, se lo voy a mostrar a mi nieto. Sí, Oscar. Fernando. Yo creo que esta es una noche rara. Porque, claro, porque nunca nos tocan. Ya vamos por el séptimo. Y todos los artistas hacen bien su trabajo. Nada, lo hiciste muy bien. Viste, voy a dedicarme a otra cosa. Voy a tratar de buscarme otro laburo. Yo quiero decirte, lo hiciste bien, porque a veces uno tiene muchas cosas para decir. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué sé yo? Por ahí en alguna parte cuando fuiste arriba, por ahí no... Nada, pero no importaba porque estabas concentrado, estabas bien plantado. Vendiste muy bien la canción, te metiste en la letra. ¿Te despeinó? Sí, claro que sí. Hasta ahora, no sé si se nota, pero estoy despeinado. Desde qué bueno, qué bueno. Amigo, cuatro palancas verdes, nos vemos en la final. No, y eso, ¿no? El color de voz, ¿no? El color de voz que caracteriza a un cantante, ¿no? Esa personalidad que hace que cuando vos prendés la radio sabés inmediatamente quién es el que está cantando sin que digan el nombre. Yo por mi parte voy a venir de Buenos Aires a hacer los trámites a la municipalidad donde trabajás vos para que me cantes todos los días. ¡Wow! ¡Qué piropo, Lucía! ¡Por firmado! Lucía Galán, más colorada que nunca. Se mete en la final Fernando Fredes de Maipú. Gracias. Más local que nadie. Los amigos acá emocionados me matan. Me matan cuando los amigotes se emocionan por el amigo que la está rompiendo. Me da la sonrisa. Le pareció un galán de cine. Claro que sí. Participante número 8. El departamento de Guaymallén, Mendoza, tiene 34 años. También empleada municipal. Su nombre, Andrea Leguizamón. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, jurado. Qué linda. Ay, muchas gracias. Hermosa, muy luqueada para esta noche. Vestidos, sandalias, los bucles, todo. ¿Estos son los peinados nuestros? Claro, sí. Muy agradecida a todas las chicas que nos han peinado, nos han maquillado, la producción. La verdad que espectacular todo. Qué lindo, estás preciosa. Muchas gracias. Disfrútelo. ¿Vos sos en la municipalidad, sabían que venías? Sabían, sí. Sí. Hoy día les dije. No. Hoy día les conté. ¿Y por qué? ¿Qué sentías? ¿Te da vergüenza? No, porque bueno, hasta ayer no sabía si cantaba o no. Si cantaba o no cantaba, porque quería dar la sorpresa. Así que muy bueno. Muy bien, acá está.
de la Municipalidad de Guaymallén. Mirá los carteles, allá trajo una hinchada tremenda. Guaymallén presente con Cruzi, ¿eh? De Guaymallén va a cantar de nuestra rubia, blonda, hermosa Valeria Lynch. Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Le desea suerte, Valeria. Canta Andrea Leguizamón. Canta Andrea, canta el país. ¡Música! ¡Dale! Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras que se dicen y dejan en el fondo cicatrices, y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional. De esta canción, conmovida hasta las lágrimas, y la felicita en persona. Lo que debe ser, ¿no? Lo que debe sentir. Mariano, delante de la autora, las lágrimas de Valeria a mí me pueden por todas. Te quiero hacer una pregunta. ¿En la municipalidad de Guaymallén enseñan canto? No escuché bien. Si enseñan canto en la municipalidad de Guaymallén. Oh. No, porque si no venimos y tomamos unas clases. Valeria se debe querer morir, que no puede cantar. No sabes que estoy adentro de tu cabeza, tan italiana, querés cantar y romper todo. No puedo. Andrea, y mira que me toca a mí darte la devolución. Realmente primero gracias, porque esta es una canción muy difícil de cantar, sumamente difícil, porque requiere no solamente de una tesitura muy amplia, porque empieza allá abajo y termina allá arriba, sino de dramatismo, necesita una voz potente y necesita ese desarrollo de la canción, donde empieces matizando y después abras esa garganta y puedas largar esa voz maravillosa. Bueno, que yo me emocione
Yo soy una llorona, pero no me emociono fácilmente con las con los artistas que cantan mis canciones, porque las tengo metidas en la cabeza. Uno sabe cómo se canta, los chicos saben que son cantautores. Cuando vos haces un éxito, haces una canción, vos sabés dónde hay que matizar, dónde tenés que ponerle más efusividad en la en la interpretación, dónde tenés que lanzar la voz, dónde tenés que parar. Entonces es muy difícil que un artista me conmocione tanto. Quiero decirte que es una de las primeras veces que realmente oigo, escucho y siento esta canción como a mí me gusta. Gracias, qué honor, gracias. Excelente intérprete. Una gran intérprete, de todo corazón. Te felicito y te agradezco este momento que me hiciste pasar. Para mí es un honor haber cantado un tema tuyo. La verdad que nunca, te admiré desde chiquita, pero nunca imaginé que yo podía interpretar un tema tuyo. ¿Y cómo? Y más delante tuyo, para mí fue muy fuerte. Ahora yo quiero pasar, ¿qué pasa en las municipalidades? ¿Pero qué? ¿Son todos cantantes? No laburan, están cantando todo el día. Claro. Muchas gracias, Andrea. Es impresionante, el luqueo todo, ver tu emoción y lo que... Escuchen en el 13 TV después, cuando puedas, cuando este momento pase, metete en la página y escuchá las palabras de los jurados cuando devuelven. Es un manto de cariño tan grande, de gente tan proba, tan bestia de este medio. Sí, yo quiero decir que esta noche en Mendoza hay mucha gente talentosa. Es cierto que no nos pasa que haya uno atrás de otro y que nos cacheteen así con tanto talento. La verdad que me da mucho gusto y mucho placer participar de este programa, ¿no? Donde el común denominador es el amor, realmente. Desde que llegamos nos han tratado con tanto amor, así que ojalá podamos devolverles un poquito de lo que ustedes nos dan siempre. Gracias a todos los artistas que se están presentando. Gracias, Andrea. El problema se presenta cuando tengamos que elegir. Ahí va a estar el problema. Si nos dan dos o tres días para pensar... Claro, lo que va a ser el último bloque, no me quiero imaginar. Venimos, Andrea Leguizamón, de cabeza a la final. Claro que sí, lo que va a ser el último bloque, mamá. ¡Ay, qué nivel que tenemos! La energía está en 100 sobre 100, como en Monster Inc. ¡Que explote allá! ¡Dale! ¡Allá! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡El caballo al lado del 13! ¡Toma vuelo en un momento espectacular! ¡Valeria contra la mismísima Valeria! ¡Es una emoción el helicóptero! Que nos retrata esta magnífica y soñada noche mendocina. ¡Ay, Mendoza, Mendoza! ¡Qué provincia! ¡Qué linda que está, aparte! ¡Está divina desde que llegaste al aeropuerto! ¡Esa tonada que tienen las mujeres hermosas! ¡La sonrisa del mendocino, el vinito! ¡Hagamos una ola! ¡Una ola, va! ¡Arriba, arriba! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Allá! ¡Claro que sí! ¡Explosiva noche! En el estadio Arena Maipú, participante número 9. Hay que correr, ¿eh? En el Maipú Mendoza, tiene 28 años. Trabaja realizando prepisas caseras. Y también es secretario, el prepicero de Maipú, Ariel Pérez. Buenas noches, Mendoza. Así estaba atrás, igual como hasta ahora estaba atrás, con una sonrisa divino viendo todo. Ari, sos el mejor, suerte, te amamos. Dicen los carteles, muchos carteles, gracias, para Ariel. Muchas gracias. Para nosotros ya sos un ganador. ¿Realizás prepisas? Sí, con mi esposa tenemos este microemprendimiento. ¿Sí? Muy bien. Que nos ayuda a solventar gastos que tenemos para poder invertir en lo que hacemos, que es cantar. ¿Tu mujer también canta? Sí, es profesora de canto. Ah, mira qué bueno. Así que con eso nos ayudamos también para... ¿Y qué está valiendo una prepisa de Fugaceta? En realidad son caseras, no preparadas, pero... Claro. Quizás la podemos hacer en precio. ¿Sí? 7 pesos. Pero una bicoca. A partir de hoy la ponemos en 10, olvídate. Dale. Va a cantar Dime Que No.
de Ricardo Arjona. Se viene un momento importante, canta este mendocino de la sonrisa clavada. Así estaba atrás y así está ahora, disfrutando cada momento. Canta Ariel Pérez, canta el país. Música, dale. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjamelo a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Mira, yo le doy gracias a Dios porque esta es una oportunidad muy importante. Y estoy muy feliz porque realmente Él es el único que cumple los sueños. Y este es un sueño. Y en cada una de estas personas hay un sueño. Así que gracias a Dios y gracias a mi familia. Mujer ahí con el bebé que es hermoso, mira lo que es eso, mira lo que es ese gordo que me le arranco los premolares a patada. Mira qué lindo. Ay. Qué lindo. Y tu mujer que está, mira cómo está, hermosa, orgullosa. Él le dice te amo, te amo. Me voy a derretir acá. Cuando uno pone amor a las cosas, ¿no? Recién veía a tu bebé durmiendo en este lío, ¿no? De ruido y de música, y se nota cuando un bebé tiene paz es porque recibe esa paz especial de los padres y ese amor entre los padres. Y es lo que pusiste en la canción, ¿no? Por momentos se te fueron las notas, ¿no? Porque por momentos manejabas muy bien el volumen, porque a veces los cantantes cometemos errores de pensar que tenemos que gritar para expresar o para llegar a una nota, ¿no? Y tenemos otros mecanismos, el falsete, distintas maneras, distintos matices de llegar a cuando no llegamos a una nota determinada. Tuviste algunas desafinaciones, pero fue tan bueno lo otro, tanto amor, y es una canción complicada, tiene muchas subidas, muchas notas, muchas idas y venidas, así que bueno, entre todos hemos convenido que pasás, por supuesto, a la final. ¡Deba y Pup!
Me vuelvo loco. No. De claro, lo despertaron los gritos míos. Me lo dice todo el mundo. Se metió en la final en esta mágica, cálida y elevada noche de Mendoza. Mendoza, nominado entre las mejores 300 ciudades del mundo. ¡Arriba, Mendoza! Por favor, la gastronomía, los vinos, los viñedos, que todo el mundo quiere tirar una semillita acá. Vienen de todas partes del mundo, a ver si pueden tirar una semillita. Es argentino, es mendocino. El vinito es argentino y es de Mendoza, la tierra del Malbec. En Mendoza todo tipo de aventura, no te podés perder una buena vacación en Mendoza, esquiando, con las tirolesas y esas cosas. Ay, cómo me gusta Mendoza. Le mando un beso grande a la familia Canay. Participante número 10, es de Mendoza capital, tiene 44 años, su nombre, Pablo Sosa. Mucho que me da cagazo, me dice. Una cara de pícaro. Maestro mayor de obras. Muy bien. ¿Y canta generalmente? ¿Saben los muchachos que venía a cantar? Sí, obviamente. Pero no soy cantante profesional. Pero lo hago siempre en familia. Siempre en familia, siempre en familia. ¿Nunca por la moneda? No. Nunca. Es la primera vez que tenés un marco así, me imagino, entonces. Exactamente. ¿Cómo estamos? Mayormente, he hecho muchos escenarios, pero los he armado. Cantar la primera vez. Tienes razón, ¿no? Está bien, tenés razón. El maestro mayor de obras. Le digo una cosa. El tema es... nada. Y aparece automáticamente mi viejo acá. Amor desolado, de Alberto Cortés. Me hace así... me vas a hacer llorar, Lucía. Hoy Lucía, con Lucía y Valeria en el avión, llorábamos en el avión. No podemos ser tan maricón. No, es tremendo. Llorábamos en el avión. No podés ser tan maricón, porque nosotros no llorábamos, ¿eh? Sí, no, vos no llorás por nada, ya sé, Oscar. Le digo una cosa. Amor desolado, de Alberto Cortés. Canta el maestro mayor de obras. ¿Haces buenos asados de obra, eso que hacen ahí con el ladrillo? Muy bueno. Eso es fundamental. ¡Canta! Pablo Sosa, canta el país. ¡Música! ¡Dale! Yo puse el esfuerzo, ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria. Puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, y ella, Dios lo sabe, nunca puso nada.
Fue un gusto estar acá, ¿eh? Fue un gusto estar acá. Oscar se quiere ir. No lo puedo evitar. La emoción de Lucía. Alberto Cortés es todo. Le pregunté si él cantaba. No, dijo. Menos mal. Maestro mayor de obras. Y un don. Gracias. Es tremendo. Este momento de Pablo Sosa va a ser auspiciado por nuestra gente amiga de Garbarino. Como nosotros, Garbarino también está acá presente en Mendoza con los mejores productos de última generación. Y encima con estos precios. Pasate por Garbarino. ¡Dale! Este mes en Garbarino, Smart TV LED 32 pulgadas Samsung con tarjeta Santander Río en 18 cuotas sin interés de $305.50. El futuro está en Garbarino. Estoy más asustado que la mía. Primero nos sumamos a lo que te dijo Pablo recién, ¿no? Sos un grande, porque Mariano realmente siente esto tanto más que todos nosotros que estamos acá viéndolos. Lo vivís con una pasión tan grande, Mariano, das tanto amor y tanto aliento a todos los participantes que realmente sos un grande. Un aplauso bien grande porque lo siente Mariano de una forma. Sos el primero que soñás. Y eso que cantás horrible, Mariano, menos mal que cantás mal. Voy a aprovechar este momento. ¿Sabe lo que es para gente de los que estamos recién pateando la televisión? Ser compañero de ustedes cuatro, o Patricia, o Alejandro, o Reina, los que forman el jurado, Paulino. Para nosotros es un premio enorme. Yo me sentí importante cuando supe que iba a trabajar con ustedes. Salud, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a todo el país que nos recibe con un amor que es ya es desmedido. Bendiciones para el jurado. Bendiciones para todos. No te vayas, Pablo. Gabriela. Mis padres fueron muy felices en Mendoza. Mis padres fueron muy, muy, muy felices en Mendoza. Muchas gracias. Estoy muy contento. Muy contento. Ay, basta. Basta. El maestro mayor de obras, de cabeza a la final. Y ustedes, ¡Tarán! Desde que llegamos ya estábamos en esa vibra, en el avión ya veníamos vibrando. Estamos en una noche inolvidable como en la totalidad de nuestro país. Somos dichosos de que nos reciban con tanta algarabía y con tanto amor. Somos dichosos de ser los enviados por esta productora bendecida a ir a buscarlos a su casa y darle esta oportunidad. Que estén ante este jurado y que estén en este mega escenario, esta mega estructura hecha por gente que lo hace con el corazón. Gracias el 13, gracias Pablo, gracias Coco, gracias Adrián y gracias a vos, Tete, gracias Marcelo, que ya vuelve en la pantalla del 13. Esto se llama Saliendo por Cantar, dale. El mayo vuelve, Tete. Se viene la revolución. Ay, lo que va a ser ese programa. Prepárense, prepárense para flotar por el aire. El sábado de la mano de José María Listorti y Eric Dumas, arranca una emisión más de Sábado Show. ¡Tremendo! Prepárense para grandes, grandes sorpresas. Este año el maestro Juan Alberto Badía va a tener una sección
fija en este Zen Show se incorpora en la pantalla del 13. Vuelve al 13 el maestro Juan Alberto Badía. El Sábado Show. Nada más y nada menos que con un mano a mano que con Charly García. El Sábado Show. Este sábado, los hermanos Pimpinela cantando en vivo. ¡Qué programa! Más de un minuto de gloria. El Baila por Vos que va a bailar todo el país. ¡Programón! El sábado en la pantalla del 13. ¡Vuelve! ¡Vuelve el hit de los sábados! ¡Vuelve! ¡Sábado! Participante número 11 de Guaymallén, Mendoza. Tiene 35 años. Realiza cobranzas y canta en fiestas. Su nombre, Lorena Panela. Muy bien, el trajecito, las flores, todo. Ya me imagino viendo el tema. Sí. Se viene un gran momento musical, ¿eh? Gran momento. ¿Realiza cobranzas? Sí. ¿Y qué le canta unos temas? Págame no. La renta, ¿no? ¿La renta? No sé, como decía el señor Barriga. Me salió, no me acuerdo. ¿Me pagás lo que me debes? Exactamente. ¿Me pagás lo que me debes o te canto un tema? No, eso no. Muy bien. Aproveche este momento y disfrútelo. Estás hermosa. Muchas gracias. Está todo dado para que la rompas. Los carteles que le dicen Lorena, te amamos. Y su foto canta Sabor a mí. Sabor a mí. Canta. Perdón. Canta Lorena Panela. Canta el país. Música. Dale. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo vuelvo tu sabor como tú llevas también. Sabor a mí, si me darás mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sobre mí. No pretendo no ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero ya tal como aquí en la boca llevas ya sabor a mí. No lo puedo creer, sí, Joaquín. Linda, pareces, Lorena, es decir, al principio decíamos, uy, cantás con la voz muy cerrada y tal, ¿no? Y luego a medida que fue pasando el tema, yo por lo menos sentí que era tu forma, tu estilo, que cantás con una dulzura, con una convicción tan cómoda, ¿no? Yo te sentí fenomenal, me encantó personalmente, sos como una geisha que canta bolero. Qué bueno. Gracias, Joaquín. Yo solamente quisiera contar algo rapidísimo, hay que abrir más la boca, ¿eh? Porque cantás con la boca cerrada. Sería buenísimo que abrieras la boca. Si abrís la boca sale más música todavía. Y tenés muchas con qué, gracias. Así que me parece que habría que trabajarlo. Muy bien, sí, Valeria, rápido. No, que si no queda así. Sabor a mí, ¿entendés? Abre la boca, porque es muy lindo lo que haces. Sí, entonces, muchas gracias. Con la boca abierta, las vocales, sobre todo las vocales, van a salir más redonditas y va a salir la palabra adelante.
Pero muy bien, parece Gillo, mirá que parecida a Gillo. Es igual a Gillo, la hermana de Gillo, la bailarina, pero es igual. Es igual. La geisha del bolero se mete en la final. Muchas gracias a este jurado que nos está abriendo un portón así de grande. Muchas gracias. Gracias a mi familia, un beso enorme, que los amo. Muchas gracias. Qué linda, la geisha del bolero. Se mete hermosa, hermosa. Gracias, Mariano. La rompiste, la rompiste. Mariano, ¿qué? Mi hijo te ama. ¿Cómo se llama? Aarón. Aarón. Muy bien. Mandale un beso. ¿A dónde está? Ahí está. ¿A dónde está? Aarón, te mando un beso, Tete. Muchas gracias. Mamá. Ah, Aarón. Bueno, madre. Es igual. Lorena Panera, de cabeza a la final esta noche. Gracias. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos? No. No quisiera estar en el color rojo del pelo de Lucía Galán para elegir esta noche lo que va a ser. No quisiera estar en los anteojitos de Mediavilla. No quisiera estar en la barba de Joaquín. Ni en el flequillo dorado de va a ser esta noche. En último bloque se van a sacar los ojos, olvídate. Ya te digo, pelean el... Como todas las noches, pelean el corte. Este momento del idóneo jurado está siendo auspiciado por nuestra gente amiga de Walmart. En Walmart hicieron el trabajo de encontrar los mejores precios para vos. Acercate a la sucursal más cercana y comprobalo. Todos los días y en miles de productos. Buscá en las góndolas los carteles imbatibles y aprovechalos. Walmart, ahorrá dinero, viví mejor. Gracias, Walmart, participante número 12. Son hermanos gemelos. Son de San Martín, Mendoza, tienen 26 años. Los dos son cajeros de supermercado. No, me muero. Su nombre, Daniel y Leonardo Vilches. Muchas gracias igualmente. ¿Quién es Daniel y quién es Leonardo? Daniel y Leo. ¿Siempre cantan a dúo? Siempre a dúo, hace varios años. Habla en este micrófono. Ahí está, ponételo cómodo, ¿La guitarra está? ¿Funciona? Perfecto, si está Pipo Tomasini, quiere decir que funciona. ¿Son cajeros de un supermercado? Y del mismo supermercado. ¿Y del mismo supermercado encima? ¿Y en la misma sucursal? Y en el mismo sector. No, está tremendo, por favor. ¿Y hacen la famosa faltadita de los gemelos? No lo contestes ahora. Va a cantar. ¡Tocame una chacarera! ¡Cantan! Daniel y Leonardo Vinche, se arme un ballet atrás, se viene un momento, se viene el folclore, se viene la chacarera en Mendoza. Cantan los hermanos Vinche, canta el país. Música, dale. Palmas arriba. ¡Esa! ¿Para qué me pides una samba si no la sabes bailar? Pedime una chacarera, ahí sí que te va a enseñar. Vamos a sacarte las frutas y comenzamos a danzar. Enseñales cómo se baila en los pagos de Sara. Te cuento si por mi pago ya ando. Chacar. Tremendo.
lindo! ¡Qué lindo que se vio! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Tremendo se vio! Muchas ¡hermoso! Gracias. Muchas gracias. Sí, Oscar. No podemos ir. La verdad que es uno mejor que otro. Es, ¿sabés qué es? Para que vaya pasando de a uno y nosotros ni hablar. Nada tienen fuerza. Son parecidos, che. Eso es lo más. Nos confunden. Sí, los confunden entre los dos. No, me han metido en muchos problemas, ¿eh? ¿Ah, sí? Tenemos hasta la misma novia para no tener tantos problemas. Y está bueno. Bueno, ¿qué puedo decir? Nada, lo hicieron muy bien, le pusieron la garra de la chacarera, se jugaron, lo hicieron bien. Nada, ¿por qué no se van? Oscar quiere criticar, necesita de la crítica para vivir. No, hicieron, perdón, algo. Hicieron dos voces muy difíciles. ¿Qué son? ¿Quintas? ¿Qué son? Gemelos. No, las voces. Las voces. Son quintas las voces. Mira, te digo la verdad, nunca estudiamos música. ¿Cómo no te crees? Jamás. Yo calculo que debemos ser tenores, no sé. No, las voces que hicieron ustedes dos, no me entiendo. Primera y segunda. Primera y segunda. ¿Cómo? Primera y segunda. Ya me van a decir, no se preocupen. Re difícil lo que hicieron, así que me encantó. Divinos, los genios. ¡Los Mellizos Vinches! ¡A la final! ¡Y hoy! ¡Uy, lo que va a hacer esto! Por favor, fuerte el aplauso para los mellizos Daniel y Leonardo Vinches, los cajeros del supermercado. Vienen dos gaviotas, no, una gaviota y viene Moria. ¿Moria o Susana ahora? Susana. Perfecto, muy bien. Este momento está siendo auspiciado por nuestra gemela los mellizos, se van. Los mellizos Vinches tienen un auspicio de nuestra gente amiga de Ecosol. Este invierno recomendamos Ecosol, el sistema de calefacción que revolucionó el mercado. Ecosol diseñó hace 10 años los paneles calefactores de pared infrarrojos ecológicos y de bajo consumo. El mejor sistema de calefacción, el más seguro, sano y recomendado. Elegí Ecosol, que es el original. No aceptes imitaciones, claro que sí. Ecosol auspicia al participante número 13, que canten todos porque la están rompiendo. Un dúo. Son de Tunuyán, hermanas, una tiene 26, la otra 28. Sus nombres, Marianela y Betiana Abraham. Muy bien, está. ¿Esto es un udú? Es un udú. ¿Te sirve? Udú. Udú. Un instrumento hindú. ¿Cómo sonaría? Acá el micrófono. ¿Sí? Ah, mirá que no. Ah, porque se... Lo voy a romper seguramente. Muy bien. ¿Siempre cantan a dúo las hermanas Abraham? Siempre cantamos a dúo, desde la panza de la mamá. ¿De chiquita ya en casa cantaban las dos? Sí. La música la llevamos en la sangre, por más que en la familia no haya absolutamente nadie músico, no sé de dónde salimos nosotras, pero bueno, agradecemos el apoyo que siempre hemos tenido. En tu casa siempre apoyando. Yo le digo, ¿la guitarra estamos bien? Estamos perfecto. Estamos bien, pegarle un rayo fuerte, bien Raba, ¿estamos bien Rabanito? Perfecto, se prepara el ubu, ¿por qué llegaste a...? ¿Cómo apareció esto en este escenario? Nosotros no sabemos, ni yo sé con qué hago en este escenario. Vamos a un pequeño corte y enseguida venimos. Estamos viajando del caballo al lado del 13. Hoy nos toca Mendoza, estamos felices. Corte y enseguida venimos. Se viene el dúo, se viene la Sabrán. Corte, ya venimos. Sobre el escenario, esa es, ese es el marco, esa es la noche, el Estadio Arena Maipú, uno de los
los lugares más coquetos de la República Argentina para hacer un evento de esta categoría. Tremendo estadio. Gracias al intendente Alejandro Bermejo. Muchas gracias, Ale. Gracias, Bermejo. La verdad, ha estado extraordinariamente bien. También a Javier Espina de Turismo y al gobernador, a Francisco Paco Pérez, por abrir las puertas de Mendoza. De Mendoza, hermosa provincia que está divina. Desde que entras y vas pasando por los viñedos y demás, la hemos pasado muy bien y mañana tenemos una reentré. Ahora, las hermanas Abraham cantan Duerme Negrito. Duerme, duerme negrito. Perdón, perdón, perdón. Cantan las hermanas Abraham. Canta el país. Música, dale. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Codornices va a traer muchas cosas para ti. Diablo blanco y sas, le come la patita. Chica puma, chica puma, chica, chica, chica puma, chica puma, chica puma, chica puma. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, duramente, trabajando, sí. Bajando y no le paga. Trabajando, sí. Negrito, chan, negrito, chiquitito, chan, negrito, sí. Trabajando y trabajando y va tosiendo, sí. Trabajando, sí. Trabajando y no le paga. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Trabajando y va de luto, y va de luto, sí. Trabajando, 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 trabajando. No termina, no termina, no termina. Arreglado, tremendo el arreglo del final. Pasemos adelante de los micrófonos, vengamos acá. Muy bien, y aparte, no, lo que se veía con el ballet municipal, el ballet de Iván Martínez, muchas gracias, el ballet de Iván Martínez, se veía hermoso, Fer. Sí, Valeria. No sé qué decir. Marianela Betiana, tengo el alma henchida de tantos artistas. Tan sutiles, manejando los matices, esas voces que hicieron, dificilísimas, perfectas, la perfección, que me llevaron, me transportaron. La música tiene esa magia, ¿no? Que cuando hay dos artistas grosas como ustedes arriba de un escenario, uno se deja llevar a lugares inverosímiles que nunca imagina. Así que me encantó, me parece que fue un punto muy alto esta noche, uno de los más importantes. Así que, chapo, chicas, a las dos, felicitaciones por esa sensibilidad a flor de piel y por dejar que este jurado se emocione. Muchísimas gracias. A la final de cabeza, obvio. Yo solamente quiero decir una cosa que me pasó cuando las escuchaba cantar. Sí. Son hermanas y se nota, hay como una comunicación
que no se sabe bien de dónde viene, que a veces nos pasa a nosotros cuando uno busca una nota y el otro la sigue, ¿no? Y esa cosa de que va más allá del ensayo y va más allá de estudiar y va más allá de todo. Esa comunicación y ese amor entre ustedes también se transmite cuando cantan juntas. Felicitaciones. Soñando por cantar, se mete en la final. ¡Qué sonrisas! ¡Qué noche tenemos hoy! ¡Ay, Joaquín, Lucía! ¡Gracias! Vea la cara de Lucía, como diciendo. Le decíamos en el avión y le digo, Oscar, pará de decirle cosas porque a ver si no colmamos las expectativas. Porque entre Oscar, Valeria y yo le decíamos, no, van a vivir una cosa que yo sé que ustedes lo vivieron todos, pero esto es diferente y terminamos todos llorando. ¿Es diferente? Totalmente diferente, esto es mágico, porque no es solamente la emoción de uno, la emoción de un país, la emoción tuya, de la gente nuestra, que somos profesionales, es autenticidad, y eso es único, eso no tiene precio. Estamos auténticos, reconociéndonos quiénes somos en todo el país, el programa que une el país a través del canto, se llama Soñando por Cantar. ¡Dale! Gracias a la Posada del Jamón por tratarnos también. ¡Ay, cómo comía bajo el jamón! Y un beso a nuestro iluminador, el Rana Rojas. El lunes fue papá de Mora, el Rana trabajando, fue padre, nuestro iluminador. ¡Salute, Mora! Participante número 14, ahí está. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Con Salina, todo el equipo de la iluminación. Participante número 14, hay que correr porque me van a retar. Es de Maipú, Mendoza, tiene 44 años. Canta en los casinos y a veces se juega una fichita o dos. Julio Ortiz. Vamos. Hola, Mendoza. Por fin, por Dios, dice. Ahí está Julio. Julio, te amamos, sos un ángel. Dios ilumine. Hijo, te amo, dice la madre con un encanto, la madre con los anteojitos y con el cabello. ¡Qué linda! Me mata la mamá. Ahí está. Dios te ilumine, hijo, te amo. ¡Qué linda que es! Va a cantar Bella Señora para usted, señora. Le canta el nene, canta Bella Señora de Manuel. Vamos. Canta Julio Ortiz, canta el país. ¡Música! ¡Dale! Brillas tanto de noche encantadora, sí, y te mueves segura, y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. ¡Háblame de como, ¿quién es esa que está tan emocionada? Mi hermanita. Tu hermana, mirá cómo está, mi amor. Julio, te queremos. Están todos. Sí, Lucía. Muy bien, muy buena planta, muy buen look para esta canción. Es una canción de Manuel de hace mucho tiempo, que bueno, que pasa a través de los años.
te equivocabas algunas partes, pero las zafaste perfecto, te enganchaste perfecto con la música. Muy linda voz, muy lindo tono de voz, así que vamos adelante, ¿eh? Vamos. ¡Eso, vamos adelante! ¡La zafó bien! ¡Tiene razón, Lucía! Atrás estamos, ¿hace cuánto que no escuchábamos este tema de Manuel? ¡Qué grande! ¡Se mete en la final Julio Ortiz! ¡Vamos a tener! Y la mirada de la mamá que está ahí, mirá qué linda, festejando la mano de Julio Ortiz. ¡Fuerte el aplauso! ¡Se mete en la final! Hoy tenemos una noche. No sé cómo van a ser ustedes cuatro, la verdad. No lo sé. Participante número 15. Es de la Valle, Mendoza. Tiene 23 años. Mono, te juro que entran todos. El tema de Manuel, el preferido de Federico Jope. Me estaba recién mandando por mensaje de texto. Estudia preceptoría. Tiene 23 años. Su nombre, Rodrigo Valero. Los elige. Gracias por elegirnos a nosotros. La gente que elige, Sebastián Bellino, Luciano y toda la gente encargada del casting, es gente realmente que tiene un don. Tiene un don. Van por todo el país buscando y buscando y buscando, escuchando millones y millones de voces. A veces se enojan porque me tomaron 10 segundos y te dicen ya te van a llamar por 10 segundos y a lo mejor esos 10 segundos son los que alcanzaron para que el jurado te ponga acá. En Montevideo fue desbordante lo que pasó. Sí, Valeria. ¿Puedo decir algo de Montevideo? Por supuesto, mi amor, por supuesto. Quiero decirles, ya que nos ve tanta gente. Sí, mi amor. A la gente de Montevideo, que por razones obvias tuve que pasar mi show, que iba a ser este 5, sábado 5, para el domingo 13, la semana que viene, domingo 13, en el mismo Teatro Plaza, con las mismas entradas. Qué bien. Sepan disculparme, pero yo no puedo ir a ustedes con esta cantidad de voz. Aclaradísimo, que, Valeria, 13, aclaradísimo. El 13 en el Plaza, en Montevideo. En el Plaza, con las mismas entradas. Está todo lleno, me imagino. Gracias. Me imagino reventar. Está full. A full, olvídate. Sí, muchas así gracias. Que, sí. Las mismas entradas sirven para el recital de Valeria por razones obvias. Está muy mal de la garganta. El tema. Temazo. Temazo de nuestro ángel. Te mando un beso grande, Ale, estás acá a full. Canta Amarte Así, de Alejandro Lerner. Y las chicas que se empiezan a derretir, canta Rodrigo Valero, canta el país, música, dale. Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma. Amarte así, así, hasta la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte hasta fundirme en este amor, hasta llenarme el corazón. Estaba muy asustado, muy asustado.
pero muy asustado. Tal vez el más asustado de la noche ahí atrás, ¿eh? Muy bien, chiquito. 23 años, ahí atrás es el frente en Afganistán, ahí atrás es tremendo, Pasan aviones volando y uno tiene que estar ahí sentadito haciendo sus ejercicios de garganta y estaba muy nervioso. Hiciste muy bien, te felicito. Sí. Rodrigo, muy bien. La verdad que, aún con los nervios incluidos y con lo que dice Mariano, muy lindo color de voz. Como único comentario nada más es que está bien a veces cerrar los ojos porque sentís una frase en forma especial, pero pensá que los que te estamos viendo estamos aquí delante. Entonces no peques de mirar hacia abajo o de cantar con los ojos cerrados porque entonces te separás del público. Quitando eso, la voz maravillosa y el amor que le pusiste espectacular. Felicitaciones. Y yo para concluir digo, hoy no vino nuestro compañero Alejandro Lerner y yo estoy seguro que si hubiera estado acá estaría muy contento porque le cuidaste y le honraste una canción que quiere mucho. Buenísimo. ¡Se mete en la final! ¡Rodrigo Valero! Venciendo el miedo, bien, Rodri, bien, papá, muy bien. Entra una gaviota extra large, pero verdaderamente extra large. Muy bien, una mustón de gaviotas. Participante número 16 y entramos todos. Es de Godoy Cruz, la primera de Godoy Cruz esta noche, Mendoza. Hablando de Godoy Cruz, aprovecho para darle un fuerte abrazo al Diario 1. Muchas gracias, Diario 1 y todos los medios del Grupo 1. Nos están tratando de maravilla. La foto de los diarios, los comentarios, cómo han hecho la cobertura. El Canal 7 hoy por la tarde, en vivo, desde acá, en todo el armado. Pero fue hermoso cómo han cubierto la jornada de hoy, la jornada de mañana y toda la semana previa a este Soñando por Cantar. Muchas gracias. Participante número 16, tiene 61 años. Es abuela y ama de casa. Canta en cuatro coros, la abuela. ¿A dónde está la familia? Allá está. Su nombre, Marta Gamas. Ay, qué linda está, mamá. Mira cómo brilla ese. Me hiciste entrar. Casi queda afuera, me hiciste entrar. ¿Cómo no ibas a cantar hoy? Olvídate. Qué bastón más coqueto, por favor. En inglés. ¿Cómo? Es inglés. ¿Es inglés? Uh-huh. Mirá qué coquetería, todos los zapatos, la chaqueta, ¿de dónde es? Esa es China. Pakistaní. China. China, obvio. Y unos ojos hermosos. Le digo una. ¿Quiere que me lo quede yo? ¿O te lo tiene usted? Ahí, bueno. Hermosa mujer, ¿eh? Bellísima. La ¿Abuela de cuántos? Tres. ¿Están ahí? Sí, por ahí sí, están. Se puede gritar todo el estadio. ¿Cómo no va a poder? Abuela, una sí. Vez que estás acá arriba, sos Mick Jagger, aunque tengas 150.000. Olvídate. Ya creía que me iba. ¿Sí? Porque cantan todos tan bien. ¿Para qué vine yo? ¿Para qué me quedé yo? Por algo te han puesto acá. Disfrutalo y rompela. Gracias. Va a cantar Alma Mía, de María Graver. Canta Marta Gamas, canta el país. Música, dale. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de pasión, de dicha y de pasión. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Yo
encontrar a un alma como la mía. A repetir lo de la reina. A los chicos, pero la verdad que llegar a los 61 años y tener esta oportunidad es increíble. Yo siempre fui ama de casa y relegué mi vida de cantante, que me hubiera gustado tenerlo por criar mis hijos y bueno, cuidar la casa y demás. Y ahora el otro día mi nieta, cada vez que veía la propaganda, me dicen mam, y entonces me decía mam, te vas a presentar, y me daba cosita, de verdad les digo, me daba cosita. Y bueno, hablé con mi profe el Richard Sabatini, y dije que sí, que lo iba a hacer, porque saben, yo canto en cuatro coros. Canto en cuatro coros, porque yo he tenido toque fondo y bueno, la música me ha levantado, así que realmente estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Marta Gamas y el llanto conmovedor de los nietos aplaudiendo a mam, a la abuela. Se lo pudo hacer, claro que sí, se lo recontra cantó. Esta bella mujer mendocina, vale. Marta, querida, buenas noches. Bueno, qué suerte que cantaste. La verdad, ¿no? Qué suerte que tu profe te dijo que sí, que lo hicieras. Y porque, mi nieta. ¿Dónde está tu nieta? ¿Daniela? ¿A dónde está mi Daniela? Mira qué divina. Es que yo la he criado, Valeria. Y cuando hay amor, Marta, y la adoro. No existe. La música es sanadora. La música conmueve, pero por sobre todas las cosas desborda amor. Entonces, a lo mejor, mira, te dijera técnicamente, por ahí pasaron algunas cositas de afinación, pero le pusiste tanta garra, tanta polenta, tanto sentimiento, tanto feeling al cantar, con un estilo propio tan particular, con una voz maravillosa, un color de voz maravilloso, que todo lo demás no importa. Las cosas cuando se hacen con pasión desde el alma, con amor, son bienvenidas. Así que muchísimas gracias, Marta. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y sí se puede, Marta. ¡Claro que sí! ¡Marta Gamas! De Mendoza para todo el país, con la familia ahí apoyando. Te lo cantaste. No, por favor. Un placer. Muchas gracias. Gracias, se me juntó el ganado. Uy, por favor, la reina, la mismísima reina de la vendimia. Por favor, y la virreina de... Copen aquí al medio, por favor, Wanda y Evelyn. Las ganadoras de la mítica y legendaria fiesta de la vendimia mendocina. Wanda y Evelyn. Por favor, y las gaviotas que le van a llevar al jurado productos típicos de Mendoza, un vinito seguramente, un aceite de oliva. Pasan las gaviotas, la reina de la vendimia en el medio. Esto se armó. Estamos en Mendoza, en vivo, en la pantalla del 13, en la magnífica y angelada pantalla del 13. ¡Corte! ¡Ya venimos! Estoy soñando por cantar. ¡Dale! Es tremendo este espíritu.
final, lo que fue el corte. Gracias, Casino Resort Arena Maipú. Gracias por este tremendo estadio que hoy albergó estas hermosas, hermosas voces de los mendocinos. Muchas gracias, Black Jagger. La noche de los nocheros que nos espera ahora en Black Jagger. Muchas gracias. Le digo una cosa, me voy a despedir ahora antes de que digan los ganadores. Gracias, Lucía Galán. Muchas gracias por haber venido a este convite. Muchas gracias. Placer, un honor. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Joaquín. Un placer y un honor. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Oscar Mediavilia. Te quiero mucho. Ha sido una gran noche. Valeria, ojalá que te recupere tu garganta. Ha sido muy generosa por salir al aire. No estabas para salir al aire. Muchas gracias. Hoy, ahora sí. Hoy fue un día muy especial. Sí. Hoy es la primera vez que no bajamos ninguna palanca. Es la primera vez que aparecen tantos artistas arriba del escenario. Lamentamos, como siempre, que algunos queden en el camino, pero todos se merecerían pasar. Pero tenemos que elegir y vamos a elegir... Perdón. ¿Cuántos vamos a elegir? Vamos de todos a elegir... estos que Sebastián Mazzoni, te mando un beso grande, es el que descubre los talentos por todo el país. ¿Cuántos ser, vas a elegir? Pueden ser 16. No, como no puede ser, me dicen, vamos a elegir 3. ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cómo no? ¡Cinco! ¿Cinco? Va, el cinco. Cerramos no. El cinco. Pero pará, ¿cinco? Cinco. Cinco. ¡Cinco ganadores! No. Tremendo, en la voz de Lucía Galán. Lucía, tengo la nada misma para cerrar, ¿eh? Sí. Te toca la más difícil, dale. Los primeros finalistas son Marianela y Betiana Abraham. ¡Hola, hermanas Abraham! ¡Duerme Negrita para Juanpi Martínez! Las hermanas Abraham, ganadoras, primera ganadora de esta noche. ¡Ah, segundo lo va a decir Joaquín! Joaquín. El segundo que cantó, pero uno de los primeros. Martín Mercado, el mexicanote, que cantó Cuenta Conmigo, un bolerazo, no lo puede creer. El número 3, Oscar. Tercer ganador, Analía Elena. Wow. El cuarto lo va a decir Valeria. ¿Vale? Cuarto ganador, Andrea Leguizamón. ¡Andrea Leguizamón! Que se cantó el Mentira frente a Valeria y la hizo emocionar. Y ahora sí, queda uno solo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es que queda? El quinto y último. Valeria dice que no, pero ahí ya dijeron la producción. Mono. Perdón. Que sean 6, por favor. 6, un segundo. Oscar. El quinto te lo digo yo. El maestro mayor de obra que construyó. No. Con su amor esa canción. Vamos, no. Pablo. Pablo Sosa. Sosa. Claro que sí. El maestro mayor de obras con Alberto Cortés. Y mi viejo debe estar contento. Sexto. Vale, el sexto. Estamos corriendo, tenemos que entregar. Ya viene Lobo. Ya viene Pablo, ya viene Gonzalo Heredia, lo juro. Ya viene el sexto. ¡Alejandra Herrera! ¡Alejandra Herrera! ¡Que se extiende el sexteto mayor! ¡Qué noche, Maipú! ¡Qué noche, Mendoza! ¡Seis ganadores! Marianela y Albertina Abraham, Martín Mercado, Analía Herrera, Andrea Leguizamón, Pablo Sosa y Alejandra Herrera. Hermosa noche aquí en Maipú, Mendoza. Muchas gracias al jurado. Gracias a ustedes. Gracias, Mendoza.
muchas gracias por este recibimiento. Somos muy dichosos de hacer este programa. Realmente somos bendecidos por hacer este programa en todo el país. Mañana no te podés perder los entretelones de este programa. Este es el show con José María Listorti y Eris Luma. ¡Ya viene Lobo! Y a la noche, noche de viernes, vuelve el caballo al lado del 13. ¡Vuelve! Soñando por cantar. ¡Hasta mañana! ¡Que Dios lo bendiga!